Gracias por traernos en esta tarde preciosa a este lugarcito. Señor, venimos creyendo, Padre, que recibiremos bendiciones directas del cielo en esta tarde preciosa. Hemos venido bajo una gran expectativa, Señor, una expectativa de fe, creyendo que tú estás aquí, que tú nos vas a hablar en esta tarde y que cualquier cosa puede suceder en cada uno de nosotros. Así hemos venido creyendo, Señor amado. El que viene enfermo viene creyendo que será sano en esta tarde. El que está cautivo, prisionero de algún espíritu maligno, está confiando que el Señor lo ha hecho libre. Gloria a Dios. Gracias, bondadoso Señor, por este tiempo precioso que usted nos da para vivir. Señor, queremos que tome el gobierno de cada uno de nosotros. Señor, que nos ayude en las alabanzas, en la adoración. Señor, que bendiga nuestros corazones. Señor, hemos venido buscando alimento del cielo para nuestras vidas. Queremos, Señor, esa agua que salta para vida eterna para cada uno de nosotros. Señor, queremos ser grandemente bendecidos en esta tarde. También queremos agradarte en todo, Señor. Queremos que tomes el completo dominio de cada uno, desde tu siervo, nuestro pastor, hasta el más pequeñito, Señor. Estamos dispuestos en tus manos. Señor amado, llévate lo que estorba en nosotros, todo lo que impide, todo lo que molesta, ya sea cansancio, sueño, algún pensamiento extraño, Señor, échalo fuera de este lugar, bondadoso Padre. Tú tienes todo el poder. Y danos, Señor, la libertad que nuestra alma anhela en esta tarde. Nosotros deseamos, Señor, que bendigas a nuestros hermanos que aún vienen en camino. Que los proteja, Señor, de todo mal, de todo peligro. Que ellos también entren gozosos a este lugar. Y que podamos estar todos unánimes a tu alrededor. Señor amado, bendice a aquel que está trabajando aún. Aquellos que van de regreso a sus hogares. Aquellos que han salido de viaje. Tu gracia sea con ellos, bondadoso Padre Celestial. Tú seas guardando, tú seas bendiciendo a cada uno de nuestros preciosos hermanos. Donde quiera que estén, tu gracia los alcance, tu amor, tu misericordia sea con cada uno de ellos. Es nuestro deseo, Señor. Bendice a los diáconos, Señor, a los sugieres, a los coristas, a los músicos, a los sonidistas, a los grabadores y a todos y cada uno de nosotros. Estamos en tus manos, Señor. En ti confiamos, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. Santo es su nombre. Diremos, Jesús rompe toda cadena.
gloria a Dios. Lo creemos con todo el corazón. El Señor ha roto toda cadena. Él nos ha hecho libre a cada uno de nosotros. Y así nos sentimos en esta tarde preciosa, tarde gloriosa que el Señor nos da. Aleluya. Eres digno. Eres digno, Señor.
santo su nombre, precioso su nombre. Tú eres digno, Señor, de recibir todo honor y gloria, toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración. Gloria a Dios para siempre. Precioso es tu nombre, Señor, el único nombre dado a los hombres en el cual tenemos salvación y vida eterna. No hay otro nombre, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, en el cual podamos ser salvos. Solo tu nombre, Señor, tu precioso nombre, Señor Jesucristo. Y tú eres digno de ser alabado, adorado, exaltado, Señor, por los siglos de los siglos. Recibe el Señor nuestra alabanza, nuestra adoración. Gracias, bondadoso Padre, nuestra gratitud. Reciba el Señor. Estamos contentos, estamos muy agradecidos con nuestro Dios y Rey, con nuestro Padre Celestial, que nos da este precioso tiempo para estar aquí a su alrededor, todos reunidos como pollo de águila a su alrededor y bajo sus alas de misericordia. Gloria a Dios para siempre. Recibe el Señor nuestra adoración, reciba nuestra alabanza, también reciba el Señor los diezmos, las ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. Y tú eres quien nos da todas las cosas, Señor. De tu mano bondadosa viene todo, toda bendición hacia nuestras vidas. Tú eres el que pone el pan en nuestra mesa. Tú eres quien nos guarda, nos cuida de todo mal, de todo peligro. Señor, tú eres el que suple nuestra necesidad. Tú eres nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Tú eres nuestro gran sanador, nuestro gran salvador, nuestro gran redentor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Diremos nosotros: yo subiré al monte a adorar. Subiré al monte a adorar. Yo subiré al monte a adorar y alzaré mis manos alabando a mi Señor y alzaré mis manos.
Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Alzamos nuestras manos alabando a nuestro Señor. Gloria a Dios. Dice la nota, hermanos, queremos agradecer a Dios porque este día supimos el resultado de la biopsia que se realizó al tumor que me extirparon. Todo fue negativo. Significa que todo está bien. Agradecemos sus oraciones y preocupación. Todo honor y gloria a nuestro Dios. Hermana Marta Luisa y hermano Juan Carlos. Entonces le damos las gracias al Señor Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Él es nuestro gran sanador, nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Que mi Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de mis hermanos. Pido y ruego la oración por mí, ya que este lunes se me va a hacer una intervención quirúrgica al corazón. Se llama angioplastía. Pido y ruego la oración de mis hermanos, su hermano que los ama, Nelson Vergara Beas. Y esas son las notas, mis hermanos. Ahora estará subiendo su siervo para orar por ellas. Nosotros nos ponemos de pie y decimos: tierra bendita y divina es la de Palestina donde nació Jesús. Tierra bendita y divina es la de Palestina donde nació Jesús. Damos las gracias por todas las peticiones que han venido a este altar, Señor. Reconocemos, Señor, que sin ti nada somos. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra vocación, Señor. Tú eres el que llena nuestro ser, Padre. Te amamos y te bendecimos y esperamos que cada hermano que tiene que hacerse algunos exámenes, permite ayudar a mi hermano Vergara con este examen de
angiografía, Señor, que no tenga ningún problema. Estamos creyendo, tu gracia sea con él, tu misericordia sea guiándole, ayudándole, sabiendo, Padre, que estamos en tu mano. Esa vida que solamente tú la puedes darla. Estamos confiando y creyendo también alrededor de tu palabra, que todos nosotros tenemos un tiempo para vivir aquí en la tierra. Tenemos un tiempo en el cual Dios también nos da a cada uno, y pasado ese tiempo ninguno de nosotros puede pasar. Tú dijiste a tu siervo: ordena tu casa porque vas a morir. Y el Señor sintió compungido, se puso a orar y pidió 15 años más de vida, y tú le diste 15 años más de vida, porque tú eres el dador de la vida, Padre. Tú eres el dador de todas las cosas, Señor. Quizás podíamos mirar Nínive, estaba bajo juicio, pero el profeta predicó tu palabra, habló tu palabra, y luego todo del rey hasta el más insignificante animal, todos, Señor, ayunaron y oraron, Señor, y vemos que tú, Señor, tuviste misericordia para ellos, y el juicio no cayó sobre ellos porque ellos se arrepintieron. Te damos las gracias porque tu palabra dice, siempre tu palabra dice, que la misericordia triunfó sobre el juicio. Gracias, Señor, te damos gracias. Te ruego, Señor, también en esta hora por nuestro hermano del sur, Señor, otro hermano más, que ha estado restaurando y ha estado alineando su vida, aparejándose contigo. Nos sentimos profundamente agradecidos porque tu palabra es viva y eficaz y es más penetrante que toda espada de dos filos. Señor, te damos las gracias por él. Te damos las gracias por nuestro hermano también, querer hacer todas las cosas ordenadas, y te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Oro también esta noche por nuestro hermano José Tobar, por sus deudas que han estado acumulándose, Señor, y su tiempo de trabajo. Señor, seas tú guiándole, guardándole, y seas tú obrando en su vida, Padre, guiándolo en lo que él va a hacer en aquel lugar, Señor, de Antofagasta. Sea tu gracia con él, te lo pedimos por misericordia, Señor, y te damos la honra y la gloria. Te damos la alabanza, Señor, también a su esposa que ha estado enferma. Señor, tú eres el gran sanador. Fuera de ti no hay otro sanador. Sabemos que cuando a veces tenemos deudas, vamos cayendo a un hoyo, Señor. El sistema nervioso se altera y todo el cuerpo se altera, Señor. Pero tú eres el Dios grande, el Dios real y verdadero, el Dios que suplirá nuestras necesidades. Así que te amamos, Señor, te bendecimos y te damos las gracias a ti, Padre, porque tú eres el dador de toda buena fuerza. Así, Señor, te damos las gracias y nosotros ahora lo encomendaremos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuándo estamos contentos esta noche? Amén. Vamos a cantar entonces este himno, Allí un buen amigo, mi amado Salvador. Recuerden que para Semana Santa, viernes Semana Santa, a las 5 de la tarde tendremos reunión y cena, mi hermano. Así que Dios les bendiga, mi hermano. Amén. Allí un buen amigo, mi amado Salvador.
gracias a Él. Le doy la gracia a todos los hermanos que estén orando por mí. Y esperamos que Dios en su gracia y misericordia, Dios sea bendiciéndole. Vamos a tomar asiento, mi hermano. Va a estar predicando esta noche nuestro hermano Juan Mardone, pastor de Quilpué, y esperemos que la gracia sea con él, mi hermano. Pregunta al siervo del Señor, tengo una inquietud. ¿Qué pasa con aquel hermano o hermana que no ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y se está congregando siempre? ¿Qué sucede con su alma si la muerte la alcanza, suponiendo que no tiene ninguna oportunidad o muerte instantánea? Las dos. Solo la misma si tiene unos minutos o segundos, o si se arrepiente y parte de esta tierra, ¿qué pasa con su alma sin ser bautizado? Tengo la respuesta, mi hermano, y quiero decirle a la hermana o al hermano que hizo la pregunta, siempre en Dios hay una oportunidad. Nosotros como humanos siempre estamos pensando, queremos adelantarnos, queremos que todo se haga rápido. Pero el profeta dijo, no todos tendremos la oportunidad que tuvo el ladrón en la cruz. Y lo otro que también tienen que mirar ustedes, que en los días del profeta hubo un hermanito que lleva 25 años caminando y nunca se había bautizado, hasta que él vio el bautismo. Entonces el bautismo tiene que también revelarlo Dios. Si usted o yo fuimos rápido para verlo, pero hay hermanos que no. Este hermanito estuvo 25 años y un día lo vio, dijo, lo veo, y pasó a bautizarse. Y quizás cuántos hermanos lo puedan criticar, le puedan hablar mal de él y puedan pensar, pero es Dios, negocio. Amén. ¿Cuántos lo están creyendo así? Recuerde que el alma no la administra usted ni yo. El pastor de su alma y de mi alma es el Señor Jesucristo. Yo no soy pastor de su alma. Ningún hombre aquí en la tierra es pastor de su alma. El pastor del alma es Jesucristo. Amén. Así que si el hermano o el hermano está viniendo a reunión y está con usted, déjelo tranquilo. Dios sabrá la hora, el momento y el segundo en que lo va a llevar. Ahora, si tuviera un accidente, sabemos que Dios lo juzgará según sus obras, según su comportamiento, según su vida. Si hay una vida consagrada, una vida dedicada, una vida mejor que la de nosotros, Dios lo salvará. ¿Acaso no han leído el libro de la vida? Dice que muchos de nosotros seremos sorprendidos allá cuando muchos van a ser inscritos en el libro de la vida y otros serán borrados. Entonces usted no debe meterse en algo que no le corresponde. Debemos dejar todo a Dios, mi hermano. Amén. Así que Dios le bendiga. Dios le ayude. Dios le dé gracia. Nunca usted se fije en la vida de otro. Fíjese siempre en qué vida estoy viviendo yo. Amén. La gente criticona siempre se fija en la vida de otro. Amén. Pero el creyente siempre se está fijando qué es lo que tiene que vivir él. Amén. Yo no me voy a salvar mirándolo a él. Yo me voy a salvar si miro a Dios. Amén. Esa es la verdad, las cosas. Así que Dios le ayude. Yo estoy contento, muy contento, mi hermano. Después quiero conversar con los diáconos, un problema. Y va a ser una gran bendición, porque Dios todo tiene su tiempo. Tiene su hora, su momento. Y entonces ojalá Dios nos ayude, mi hermano. Entonces vamos a cantar un corito más. Recibimos a nuestro hermano Juan Mardones. Y para el domingo deseo que nuestro hermano Jorge Flores nos testificara y nuestro hermano Alamiro Peña nos testificara. Le voy a darle 50 minutos cada uno. ¿Dicen amén? Amén. Amén. En
Dios les bendiga, mis hermanos. Los saludo a todos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Contento de estar una vez más en este lugar, mi hermano, que siempre la iglesia de Quilpué está agradecida del ministerio del cual ustedes son parte, mi hermano, por siempre estarnos ayudando, bendiciendo de alguna manera con literatura, con sus oraciones. Amén. Así que reciban los saludos de la iglesia de Quilpué en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así que les doy las gracias al Señor. No quiero detenerlos mucho tiempo. Amén. Quiero que vayamos a la palabra. Amén. Porque las palabras de un hombre no sirven mucho. Amén. Pero la palabra de Dios es la que puede cambiar al hombre. Amén. Así que vamos a abrir la palabra del Señor en Mateo capítulo 16. Le doy gracias a su pastor por invitarme y la confianza de cederme el púlpito, mi hermano. Mateo capítulo 16, una escritura conocida por nosotros, versículo 13. Mateo 16, versículo 13, dice así en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre, hermano? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el ungido con el Espíritu Santo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, esta manera de revelar las cosas que Dios mismo las revela, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos creen su palabra? Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor Jesucristo. Puede venir todo el infierno contra esta iglesia. Todo el infierno va a luchar contra la novia, pero no la va a vencer. Vamos a la escritura en San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, versículo 52 en adelante. San Juan capítulo 6, versículo 52, le doy lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente.
Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿La podrá oír usted, mi hermano? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos, aquí está la revelación que él recibió, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro. Señor Jesucristo, le damos las gracias por la lectura de su palabra. Ya somos bienaventurados por poder leerla y oírla, porque su propia palabra dice: bienaventurado aquel que lee y oye las palabras de esta profecía. Señor, hay una bienaventuranza para nosotros y queremos entrar en ella, Señor. Te doy gracias por estar aquí junto a mi esposa, Señor. Padre, viendo, Señor, a mi nieto, a mi hijo, Señor, a mi hermana Abigail, su esposa. Señor, que tú nos bendigas a todos, Señor. Padre, todos en este tiempo tan difícil, de tantas batallas, de tantas enfermedades, de tantas presiones, Señor, económicas, sociales, Señor, de caracteres, Señor. Padre, pero tu palabra dice que tu iglesia no será derrotada. Padre, como dijo el apóstol Pablo, derribado, pero no destruido. Señor, si hay alguien derribado, que se levante en esta hora, se sacuda y continúe luchando, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas con tu palabra, porque te necesitamos a ti. Apartados de ti, nada podemos hacer y nada podemos ser, Señor. Te pido tu bendición para todos aquellos que oigan con un corazón sano esta predicación, que tu palabra tú la reveles, porque tú eres el único que puede darnos revelación. Encomendamos nuestras almas a ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. ¿Le da un aplauso? ¿Quieres darle un aplauso al Espíritu Santo? A Él lo aplaudimos. A Él lo aplaudimos. La palabra dice: aplaudid a Jehová. Amén. ¿Cuántas cosas nos hicimos en el mundo y aplaudíamos tonteras? Pero la palabra nos llamó y dijo: aplaudid a Jehová. Dios les bendiga, pueden tomar su asiento. Amén. Quiero, si el Señor lo permite, amén, predicar este mensaje que en esa iglesita de Quilpué, amén, fue una gran bendición y uno quiere compartir la bendición. Amén. Y quiero hablar sobre este mensaje, tres clases de creyentes. A veces nos preguntamos, hermano, ¿por qué tal hermano actúa de cierta manera? ¿Por qué tal hermano hace cosas que yo no haría?
o porque yo mismo hago cosas que otros no hacen. ¿Por qué de repente se producen estas cosas, estas otras cosas? Y la verdad que todo tiene una respuesta en las cosas del Señor. Dice el profeta, les leo la introducción, dice: primero quiero hablarles de un tremendo tema. Así que nadie puede mirar en menos esto. Tal vez pudiera haber una predicación mucho más grande, importante, más fogosa, y no desmerecemos esto, pero si el profeta le llamó a esto un tremendo tema, es un tremendo tema. Así que dice: tan cierto como estamos sentados aquí en esta noche, el grupo de manufacturados, creyentes genuinos e incrédulos siempre está reunido. Y es probable que siempre los tengamos hasta la venida del Señor. Y veamos en cuál grupo nos encontramos. Amén. ¿Estamos dispuestos, mi hermano, a identificarnos en qué grupo nos encontramos? Que Dios nos ayude. El diablo muchas veces nos dice que somos incrédulos. Amén. Pero usted, dentro de sí, usted sabe que usted cree. Puedo ser débil, pero creo. ¿Me entiende? Me cuesta, pero creo. Sé lo que es la verdad y tengo que afirmarme de ella. Amén. Puede haber incredulidad en mí, pero sé que Dios la puede sacar. Así que vamos, mi hermano, a decirlo como dice su siervo aquí. Me gusta mucho, dice, mire, dice, hablando de cuando el Señor dijo: nadie que no coma mi carne y beba mi sangre, ¿cierto? Dice, Jesús había hablado las palabras en el tono en que lo había hecho, y eso había separado a su congregación. No obstante, así tiene que ser. De repente, mi hermano, Dios nos habla en cierto tono. A algunos le va a gustar, a otros no le va a gustar, y a otros le va a dar lo mismo. Pero Dios hace eso con un propósito. En el mensaje El Develamiento de Dios dice: ahora mi tema en esta mañana, yo confío que Dios revelará esto, y si ustedes, quienes adquieren la cinta y la escuchan, yo espero y confío que ustedes han recibido un entendimiento espiritual de lo que Dios ha estado procurando de hacer entender a la iglesia sin decirlo claramente. Es una cosa, algunas veces tenemos que decir cosas, los predicadores, los ministros, el profeta, algunas veces tenemos que decir cosas de tal manera que pudiera reducir la congregación. Pudiera causar que algunos se aparten, que algunos se vayan y que algunos lo consideren. Pero eso es hecho con un propósito. Y tiene que hacerse de esa manera. ¿Quiere decir usted que Dios intencionalmente haría una cosa como esa? Seguramente que lo hizo y Él lo hace todavía. Hermano, el Señor Jesucristo no estaba preocupado de la cantidad de hermanos que tenía su iglesia. Él estaba preocupado de la calidad de creyentes que tenía que haber allí. Gloria al Señor. Dice mi hermano aquí, su siervo, para poder entender este mensaje de... Estamos hablando de creyentes. Creyentes genuinos. Ya, vamos a colocar a los genuinos. Creyentes manufacturados y creyentes incrédulos. No lo olvidemos.
En alguno de los tres estamos nosotros. En alguno de los tres está usted y estoy yo. Y el profeta dice, queremos ver en cuál estamos nosotros. ¿Quiere ver usted en cuál está? No olvidemos, creyente genuino, creyente manufacturado, creyente incrédulo. ¿Por qué creyente? Porque todos se rodean de la palabra. De una u otra manera están relacionados con la palabra. Por eso se les llama creyentes. Y dice, no le voy a citar, pero tengo la cita si usted me la pide. Dice el profeta, entendamos esto, dice. Esto es como la política, dice. Aparece un presidente, dice, y habrá gente que dirá, este es el mejor presidente. Habrá otra gente que dirá, este hombre no sirve para nada. Y habrá otros que dirán, el presidente que haya, yo tengo que trabajar igual. En cualquier situación, hermano, en cualquier situación, aún para salir a comer. Yo tuve problemas con mis hijos, aprendí una lección. Yo tenía a Leliel, a Andrés, Giré, y yo le decía, ya los voy a invitar a salir, ¿dónde vamos? Uno decía, ya, a comer carne. Otro decía, no, a mí me gusta la comida china. No, a mí me gustan los completos. Oiga, era un problema, hermano. Era un problema. Y en cada situación, dice el profeta, usted tendrá gente a favor, gente en contra y gente que le da lo mismo. En toda situación, dése cuenta en su propia vida. Hay gente a la cual usted le cae muy bien. Hay gente que a usted no la pasan. Y hay gente que no se va a meter con usted porque le da lo mismo. En todas las cosas está ese tipo de gente. Y el profeta, se lo voy a leer porque si no, capaz que no me crea. Gloria al Señor. Dice el profeta, lo quiero leer. A usted le gusta que le lea, ¿cierto? Dice en el mensaje, ¿quién dicen ustedes que es este? Dice, ven, el de en medio dice, yo no sé qué hacer. ¿Entiende? Estamos designados de esa manera. Estamos hechos de esa manera. Los seres humanos son así. Tenía que ser de esa manera para cumplir la gran economía de Dios y para alcanzar su propósito que Él iba a lograr sobre la tierra. Él tenía que tener designado así. Uno está correcto, el otro está incorrecto y habrá uno que siempre estará en medio. No nos podemos escapar de uno de los tres. Miren, el de en medio está en una muy mala posición. Porque el creyente defiende su fe. El incrédulo le dice, no, yo no creo por esto y por esto otro. Pero el de en medio no sabe por quién votar. No puede argumentar nada. Él está confundido. Y produce confusión. Por eso el Señor dice que al tibio lo vomitaré de mi boca. Yo prefiero que seas frío o que seas caliente, pero al tibio yo lo vomito de mi boca. Este es un tremendo tema y yo sé que Dios nos va a ayudar. Yo sé que Dios nos va a ayudar. Ahora, hermano, usted como creyente puede partir en incredulidad. ¿Cuántos éramos incrédulos en el mundo? Éramos incrédulos, pero éramos creyentes genuinos. La novia tiene que entender lo que yo le dije.
Éramos incrédulos, pero éramos creyentes genuinos. Y pasamos por momentos de tibieza. Pero tenemos que llegar a nuestra posición. Así que no se sienta, pucha, yo, porque usted dice, no me gustaría ser un creyente tibio, ni manufacturado, ni fronterizo, porque son los sinónimos del que está en medio. Pasemos rapidito por esa condición, que Dios nos coloque como creyente genuino en esta noche. Hablemos, dice el profeta, del creyente genuino. Y usted va a tener que identificarse. Amén. En el libro de los sellos, dice mi hermano, que el libro de redención fue abierto y los nombres fueron nombrados. Dice, pero no su nombre natural, sino que mientras el misterio era revelado, el Espíritu Santo llamaba a esos nombres y los traía a la palabra. Quiero pedirles, para que me entienda, que nuestros nombres están siendo nombrados cuando la palabra se predica. Mire, a ver si Dios me ayuda. Aquí hay una persona o más que han estado en Israel. ¿Se puede colocar de pie, por favor? ¿Nadie ha estado en Israel? ¿Se puede colocar de pie? Lo compliqué al ministro. Gracias, hermano Jorge. Un minuto nomás. Yo nunca nombré el nombre de él. Yo dije, hay una persona que ha estado en Israel. Yo sé eso. Y él lo sabe. Pero yo nunca mencioné su nombre. Él tuvo que identificarse y yo sabía el misterio. Lo dije y él se identificó. Gracias, hermano Jorge. Y usted, mi hermano, no va a decir Juan Carlos, Pepe, Luisa, no. Usted va a tener que identificarse. Si es a usted quien le está hablando la palabra. El Salmo dice, yo soy el que rescata del hoyo tu vida. ¿Mencionó el nombre de alguien por aquí? Yo soy el que rescata del hoyo tu vida. El que sana todas tus enfermedades. El que te corona de favores. Yo soy Jehová tu sanador. Yo soy tu proveedor. Yo soy el que puedo sacar agua de la roca. ¿Ha mencionado el nombre de alguien por aquí? Usted se identifica. Y así es la palabra. La palabra no le va a hablar por su nombre que le colocó papá y mamá, porque la novia es la palabra del Señor. Y cuando la palabra sale, ella se identifica. Si usted no se identifica, hay algo malo en usted. Terminará identificándose con otra cosa. Usted dirá, a mí me gusta el Colo, a mí me gusta la Chile, a mí me gusta tal cantante, tal futbolista. Pero usted dirá, a mí me gusta la palabra. Yo me identifico con la palabra. Cuando la palabra habla, me habla a mí. Gloria al Señor. Entonces aquí no importa, dice el profeta. Él habló, el Señor Jesucristo habló en cierto tono, que no lo entendieron, no les gustó a algunos. Pero ya tenemos la primera lección de este mensaje, mi hermano, que usted no puede estar dependiendo del tono en que le digan las cosas. Lo que usted tiene que saber si es verdad o no. Y si es verdad, me guste, no me guste, me duela o no me duela, yo tengo que decirle amén a la palabra. La pregunta no es si me lo dijeron con cariño, si me lo dijeron haciéndome nanay. No, la pregunta es si es verdad. Nadie que no coma mi carne y beba mi sangre tendrá parte conmigo en el reino de Dios.
Pero no me lo digas tan duro. No estoy aquí para sobarle el lomo a nadie. Uno habla la palabra y los creyentes se identifican con la palabra. Pedro podría haber ido y decirle: Señor, está quedando vacía la iglesia. Está quedando vacía. Si tú sigues predicando así, en ese tono, se van a ir todos. Y el Señor, ¿usted cree que el Señor, que es el mismo Espíritu que está aquí? Amén. Le dijo: Pedro, tienes toda la razón. Vamos a cambiar la predicación. Dijo: ah, Pedro, así que estás de abogado. ¿Te quieres ir? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, hermano. ¿Se quiere ir? Esto es lo que creemos. Y esto no lo va a cambiar nadie. ¿Se quiere ir? Esa fue la pregunta a Pedro. Pedro, ¿te quieres ir? Y Pedro ya tuvo que dejar de lado su afecto. Tuvo que dejar de lado que eran sus mejores amigos, los que compañeros ahí. Dijo: ahora la pregunta es para mí. Y Pedro empezó a pensar: ¿a dónde voy a ir? Amén, amén. Si solo tú, sí, Señor, amén, tienes palabra, amén, que le da vida a mi corazón. Y Pedro echa mano a la revelación. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, lo que él recibió directamente de Dios. Una revelación a usted lo afirma, lo sujeta en la hora de la prueba. Cuando la palabra es dura, la revelación lo afirma allí. Cuando usted tiene una revelación de la palabra, nada lo puede apartar de esa palabra. No importa si el predicador le cae bien, le cae mal, porque si usted anda por hombre, hay hombre en cualquier parte. Hay iglesia para todos los gustos. Pero si usted anda buscando hombres, pero si anda buscando la palabra, esto es vida. No es al que tiene un hombre. La Escritura dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El creyente genuino es un creyente con revelación. Y revelación, mi hermano, y lo dije años atrás cuando estuve acá, me gusta como lo dice la hermana, el profeta, en ese librito Pensamientos de Sanidad, que hay una cita, dice: revelación, dice, es una parte de Dios que se desprende y viene rodando por un canal místico y golpea su corazón y le saca una sonrisa en el rostro. Le saca una sonrisa. Hay algo que le alegra. Revelación a usted lo es como el vino. Revelación a usted lo pone feliz, porque Dios le dio algo, le dio vida, le dio algo para resistir la enfermedad, para resistir la prueba, para resistir las decepciones, las traiciones en el camino, las malas decisiones que usted podría decir: me equivoqué otra vez, no sirvo para nada. Pero la revelación lo sujeta. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: ¿te quieres ir? Aleluya. Recuerde que está escrito ahí que Jesús sabía quién creía en él o no. Así que le dijo: ándate, Pedro. Pero dentro de él sabía que Pedro no se podía ir.
Porque cuando viene la prueba es para ver qué sale de su corazón. Si usted va a actuar como un genuino, como un incrédulo o como un manufacturado. Aquí coloca varios ejemplos el profeta de creyente genuino. Y uno de los ejemplos que solamente quiero tomar para avanzar es a David. Dice, él era un creyente genuino. Cuando se encuentra, mi hermano, esta gran batalla, esta gran lucha contra Goliat, los filisteos, dice, una, a veces ganaba Israel, a veces no, dice el profeta, y llegaron a un punto cúlmine, donde aparece un gran filisteo llamado Goliat. Y allí estaba el ejército de Israel y estaba su rey. Pero Goliat, mi hermano, como dice el profeta, al diablo le gusta hacer alarde. Porque él cree que tiene la ventaja. Amén. Amén, amén. Si pudiéramos ver, mi hermano, yo lo tenía anotado por aquí, pero si lo pudiéramos ver. Vamos a verlo, me gustaría que usted lo viera en su Biblia. O si lo colocamos en la pantalla, en Primera de Samuel 17, 26. Primera de Samuel 17. Versículo 8, perdón. Primera de Samuel 17, 8. Escuchemos la palabra de un representante de Satanás contra el ejército del Dios viviente. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles. Este es Goliat, hermano. Hablándonos a nosotros. ¿O no? ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y le venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Cómo habla Satanás? Denme uno nomás. Uno solo. ¿Cuántos no tenemos gigantes contra los que tenemos que luchar? Y ese gigante es lengua larga, hermano. Él dice, ¿para qué os habéis ordenado para la batalla? ¿Para qué habéis venido vestidos para pelear? Hermano, se lo voy a decir de esta manera. Goliat estaba diciendo, ¿para qué se vistieron para la batalla si no van a pelear? ¿Para qué usted tiene una Biblia si no la va a creer? ¿Para qué vino al culto si no va a decirle amén a la palabra? ¿Para qué se viste de soldado si no es capaz de enfrentar a algo? Ese es Goliat. Y si usted lee el capítulo, verá que algunos de Israel se asomaron, se emocionaron y dijeron, a ver, está
está ahí en la Escritura, hermano. Porque las emociones nos dan valor por un rato, pero después... Denme uno nomás. Mire, uno que diga un amén con revelación. Uno que sea un creyente genuino. Bendito sea Padre. Uno solo. Nadie salía al frente. Nadie era capaz de alabar al Señor. Y apareció el más pequeñito, pero que conocía a Dios. Lo conocía. Y eso es lo que necesitamos. Es conocer a Dios. No que me hablen mucho de Él. Yo quiero conocerlo. En el poder de su resurrección. ¿Lo quiere usted? Vino David. Y Goliat dijo: ¿soy yo acaso perro que viene a mí con palo, con onda? El profeta dice, tengo la cita allí, que venía con la revelación. Venía con revelación a vencer a Goliat. Una cosa es saber las Escrituras y otra cosa es tener la revelación de Él. El creyente genuino tiene revelación. Ha recibido algo de parte de Dios que lo aseguró. ¡Lo aseguró! ¡Gloria a Dios! La revelación produce. La revelación es fe revelada, es Cristo revelado a su vida. La revelación no está de brazos cruzados. La revelación es viva, es eficaz. La revelación no es mediocre, busca la excelencia. La revelación nunca, un creyente con revelación nunca ha sido derrotado. Él cumplirá el propósito de la palabra para su día. Dice que por fe, por revelación, Abel ofreció mejor, más excelente sacrificio que Caín. Si Caín levantaba una mano, Abel levantaba dos. ¿Me entiende? Porque la revelación lo lleva a eso. Él tenía la revelación. Usted podría decir a alguien, pero Caín mató a Abel. Pero él no fue derrotado. Abel no fue derrotado porque él tenía que vivir una palabra para su día. Él tenía que vivir la hora del sacrificio. ¿Lo entiende? Esa era la palabra para él en esa hora. Tú, Abel, naciste para hacer un sacrificio. Ese es mi propósito. Y si tú lo cumples, esa es la victoria. Que tú has cumplido mi propósito que tengo contigo de ser la palabra para su día. Si Abel no hubiese muerto, Seth no hubiese podido vivir resurrección. Abel tenía que morir. Y eso no significaba ser derrotado. Eso significaba que él vivió el papel para su día que Dios le predestinó que viviera. Es como la iglesia yendo a los leones, al Coliseo. Ellos murieron cantando, mi hermana. Hermanas como ustedes, hermanos como ustedes, como yo, murieron cantando. Ellos no fueron derrotados. Era la unción del buey sobre ellos. Ellos tenían que vivir ese papel.
Ese era el propósito de Dios para ellos. Y cumplir el propósito de Dios en nuestra vida es una victoria. Esa es la victoria. ¿Cuál es el papel que Dios tiene para usted? Job dijo: yo no hallo despropósito en él. Dios dio. Job, se murieron tus hijos. Dios dio. Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Job, mira cómo estás de enfermo. Aunque él me matare, en él esperaré. Un creyente no puede ser derrotado. ¿Me entiende? Un creyente no puede ser derrotado. Los jóvenes hebreos, cuando el rey le dijo: arrodíllense delante de la imagen, nuestro Dios es poderoso para librarnos del horno de fuego, y si no los libra, tampoco adoramos la imagen, porque servimos a Dios no con condiciones, sabemos en quién hemos creído. No lo sirvo por interés, lo sirvo porque Él me amó primero. Él se reveló a mi vida. Creyentes genuinos, como Abel, como David, como Abraham, como Pedro, como Josué. Creyentes genuinos con revelación. Entonces Pablo, como les decía al principio, dijo: derribado, pero no destruido. Pero te vamos a cortar la cabeza. Muerte. No le has ganado a nadie, muerte. Yo no puedo morir. ¿Dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿qué vaya a llevarte? ¿Vaya a llevarte al que me hizo tanto problema? Tengo un cuerpo nuevo esperando. Dice el profeta: la muerte solamente es un vehículo que lo lleva a un nuevo lugar. Hermano Bosworth, dijo el profeta, cuando el hermano Bosworth estaba muriendo, le dijo: hermano Bosworth, ¿cuál ha sido su mejor momento? Este. Hermano Bosworth, perdóneme, yo sé, pero usted dice que este es su mejor momento. ¿Acaso no se da cuenta que está muriendo? Billy le dijo: yo no puedo morir. Yo estoy esperando que esas puertas se abran en esa dimensión y aparezca aquel quien me rescató. Ni la muerte, ni lo porvenir, ni hambre, ni desnudez nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. No importa lo que pase, no me pueden separar de Él, porque Él me amó primero. Gracias, Padre. Gracias, Rey. Tenemos que amar a Dios con revelación. Eso es un creyente genuino. Gloria al Señor. Quiero leerles, dice: el creyente genuino acepta la palabra. Amén. ¿Acepta usted la palabra? Amén. Aunque sea a lo mejor dura. Amén. Si es para corrección, ¿la acepta? Amén. Si es para alegría y gozo y tomar fuerza, ¿la acepta? Amén. Si es para restaurar, ¿la acepta? Si es para sacarnos las malas cosas que tenemos, ¿la acepta usted? El creyente genuino acepta la palabra en toda raza, en toda generación. Desde Noé hasta llegar a hoy. Amén. El creyente no cuestiona. El creyente lo cree. Sin importar cómo suena o lo que tengan que decir los demás o cuán imposible parezca, el creyente se queda con la palabra.
El creyente cree la palabra. No el credo, la palabra. No a la denominación, la palabra. No lo que alguna persona diga, la palabra. Ese es el creyente genuino. Él no cuestiona. Él no dirá, ¿cómo será posible? Ojalá me lo explicaran. No, ese es el incrédulo. El creyente genuino, no importa lo que sea, si es la palabra, él dirá amén. Pero ¿cómo le voy a decir amén a lo que no entiendo? Si le doy un ejemplo en la Biblia, ¿usted lo creerá? El Señor iba, creo que tenemos Santa Cena la próxima semana, ¿cierto? Amén. El Señor iba, mi hermano, a lavarle los pies a Pedro. Le dijo, voy a lavar los pies. Y Pedro se paró. No, Señor. No dejaré que me laven los pies. Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Entonces, Señor, lávame de los pies a la cabeza. Usted no le puede agregar ni quitar a las palabras de Jesús. Si Él dijo los pies, son los pies. Usted se puede emocionar y dársela de que no, entonces de la cabeza hasta los pies. No, si Jesús dijo te lavaré los pies, son los pies. Usted no puede corregir a Jesús. Él lo puede corregir a usted. Y el Señor le dijo, Pedro, lo que no entiendes ahora lo entenderás después. Hácelo de todas maneras. Hay muchas cosas que usted no va a entender, pero que usted sabe que están bien. ¿Por qué tendría que yo pedirle perdón a mi esposa por tratarla mal? ¿Por qué yo tengo que ir donde el hermano si él es el que tiene el problema conmigo? Pero esta Biblia, sí, señor, dice, si tu hermano tiene algo, amén, contra ti, amén, ve tú a él. Amén. No lo entiendo, hazlo. Amén. No es por entender, es por creer. Si usted sabe que esta palabra es verdad, que esta palabra es Jesucristo en letra, usted tiene que decirle amén a toda palabra. Amén. Sí. Gloria al Señor, creyente genuino. Ahora dice, vamos a hablar de las otras dos clases. Dice, las veremos rápidamente, pues de todas maneras no son importantes. Ahí está. Porque ya hablamos del creyente genuino. ¿Quién queda? Manufacturado y el incrédulo. Pero el profeta dice, no vamos a hablar rápidamente porque no son tan importantes. Claro, porque Dios no se entiende ni con incrédulos ni con manufacturados. Dios se entiende con creyentes. Y si usted es un creyente, Dios puede lidiar con usted. Si usted es un creyente, Dios lo va a rodear, le va a hablar y usted le va a decir amén a la palabra. Dios no está necesitado, ¿me entiende? Y dice el profeta aquí, ese es nuestro error. Queremos hacer al incrédulo creyente. Queremos hacer al manufacturado creyente. Dice, ¿para qué? ¿Por qué tomar algo falso si tenemos genuino? Dios no está mendigando aménes. Dios no está mendigando aleluyas. Ni Dios está mendigando hermanos que le crean. Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Yo y usted somos creyentes. Y yo quiero vivir mi papel. Lo mejor que Dios me lo permita vivir. Bendito Dios Padre. Digno eres, Padre. Gloria a Dios.
Partamos por los incrédulos, dice. Hablemos un poquito de los incrédulos. Los incrédulos, si ustedes se dieron cuenta en la escena que tomamos de la palabra del Señor, cuando Él comenzó su predicación dura en cierto tono, 70 se fueron rápidamente. Y el profeta dice, eso eran incrédulos. Y dice, nos damos cuenta que andaban bien siempre y cuando le dieran palmadita en la espalda y les llamaran discípulos. Hermano, es que si el pastor no me saluda, es que si el pastor no me deja predicar, es que si el pastor no me llama, es que si, ¿me entiende? O sea, son como esas flores, dice el profeta, ¿cierto? De invernadero. Esas florcitas que venden ahora híbridas, ¿cierto? Que tienen que echarle agüita todos los días. Y si no, se decaen. Dios quiere creyentes genuinos. Amén. Yo no estoy aquí para que me den palmaditas en la espalda. Me las den o no me las den, yo sigo creyendo. Porque yo no estoy aquí por un hombre. Estoy aquí por Él. Yo vengo a alabarle a Él. Vengo a decirle amén a su palabra. Pero tanta gente busca una iglesia hoy y no buscan la palabra. Cuando llegan, oh, no hay como esta iglesia. Pasan 6 meses y dicen, esta es la peor. Buscadores de iglesia. Pero en la palabra no hay fallas. La palabra siempre es lo mejor. Gloria al Señor. Ahora, estos incrédulos, dice, a pesar de que eran discípulos, se marcharon. Amén. Dice, mire, dice, ellos duran poco en el culto. Usted, aquí el profeta toma el ejemplo, mi hermano, toma el ejemplo que en el tiempo de decir la palabra profeta, los pentecostales se paraban y se iban. De mencionar la palabra profeta, porque ellos iban a los cultos y decían, no, si creemos en los milagros, en las sanidades. Pero cuando él habla de ser un profeta, te apuesto a que él se quiere nombrar profeta. Así, si usted lo lee en este mensaje, se dará cuenta de eso. Entonces dice profeta, están ahí atentos a la gota que derrama el vaso. Mira, yo voy a ir al culto, pero si el pastor empieza a hablar de esto, yo me voy. ¿Ha escuchado eso por ahí? Mira, yo, si el pastor dice algo de esto, y yo sé que está hablando mi esposa, y yo no voy a aguantar, yo me voy a ir. Creyentes incrédulos que no aguantan nada, solamente palmaditas en la espalda. Chocan rápidamente y se van. No se quedan a ver si es la verdad. Hermano, si yo soy mentiroso, estoy sentado allí y la palabra me dice que soy mentiroso, ¿usted cree que es para mandarme para afuera? Si el único que tiene que irse de aquí es el diablo. No es usted, no soy yo. Son los espíritus del diablo que se nos meten a nosotros. Ese es el que está de más en la iglesia. Y la palabra no tiene lucha contra carne, contra usted, su familia, nada. Tiene lucha contra espíritus y potestades. Pero el diablo le dice, mira, el pastor te tiene mala, anda, búscate otra iglesia. Y el de allá después también le va a tener mala y va a buscar otra iglesia. Yo quiero decirle una cosa, el que es oveja en todas partes. ¿Estamos contentos? No sé si me voy.
volverán a invitar. Gloria a Dios, tu palabra es verdad, Rey. Bendito Dios, gracias. Ahora dice, veamos al manufacturado. Dice, ese es el peligroso. Pedro se quedó con el Señor. Los 70 se fueron, pero entre medio quedó un Judas. Dice, ese permanece bien aferrado. Ese manufacturado. Estos son los que permanecen hasta que puedan encontrar alguna falla. Siempre esperando una falla para venderlo. Ese es un Judas. Y están allí, sentados. Qué difícil. Detengámonos por un momento. Piénselo bien profundo. ¿Cuán difícil debe haber sido para Jesús caminando allí con ese hombre al cual Jesús lo amó y lo llamó hermano, y sabiendo todo el tiempo que ese era un engañador que lo iba a vender por 30 piezas de plata? Qué difícil, hermano. Caminar con personas que uno sabe que tarde o temprano lo van a traicionar. Amén. Qué difícil. Él dijo, no he estado contigo todo este tiempo. Él lo amó. Dice que Jesús lo amó. Pero esos manufacturados, ese manufacturado que solo espera la falla, ¿viste? ¿Viste? Hermano, por eso es tan importante el creyente genuino con revelación. Amén. Ese manufacturado que solo espera, ese manufacturado, él cantará. Él dirá, yo creo esto, creo aquello, creo esto otro. Pero también dirá, ¿sabe qué? Escuché a tal persona diciendo esto y aquello. Oh, sencillamente ese manufacturado es de orejas largas. No se preocupe, porque en mi iglesia tampoco había muchos amenes. Pero nos hizo muy bien este mensaje. Un creyente genuino no oye nada más que sino solamente la palabra del Señor. No presta su oído a chismes. No presta su oído a traiciones. Viste, yo le encontré esta falla. Si él fuera esto, si él fuera esto otro. Cuando el Señor Jesucristo, hermano, estaba hablando con la mujer en el pozo, dice el profeta que estaban sus apóstoles mirándolo. Y dice, mira, pero ¿qué hace él conversando con esta mujer? Si hay segregación, ¿no debiera un judío juntarse con una samaritana? Lo que más tenemos hoy día somos mal pensados, hermano. Amén. Y Dios vino y nos salvó para pensar bien. Amén, amén. Y estaban los discípulos y él le dijo, el Señor Jesucristo dijo, ve a buscar tu marido. Y ella le dijo, no tengo marido. Pausa. Y aquí dijeron, se equivocó. Nunca lo habíamos visto fallar. Pero le dijo que tenía marido y no tiene marido. Se equivocó nuestro maestro. Se equivocó el pastor. Pero él después le dice,
verdad, dicho. No tienes marido. No somos llamados a guardar fallas. No somos llamados a guardar lo malo. La Escritura dice al creyente: retener lo bueno y desechar lo malo. Dice el profeta: mis fallas, dice, mis fallas, si pueden encontrar alguna falla, siempre la están buscando. Pero ¿cómo se hacen las cosas? A ver, ¿qué está haciendo? ¿Qué hay detrás? Dijo esto otro. Buscándole esa cosa. Pero dice el profeta: ¿qué cubre mis fallas? Si usted busca fallas, va a encontrar en mí y va a encontrar en usted. Pero no estamos buscando fallas, estamos buscando palabra. Y la palabra no tiene fallas. Usted no es llamado a buscar fallas ni errores. Usted es llamado a buscar a Cristo, la palabra. En Él no hay fallas ni errores. Gloria al Señor. Es Él el que nos cuida. Es Él el que nos protege. Judas permaneció con el grupo, pero nunca pudo llegar al aposento alto. Amén. Entonces los creyentes genuinos reciben la promesa del Señor. Nunca un manufacturado podrá llegar donde un genuino llega. Pero va muy cerca. Va muy cerca. Pero la revelación. Toquemos una música, mi hermano. Suave. La revelación, hermano, no la da un hombre. A veces pensamos que los hombres nos pueden dar algo. No seguimos a hombres, porque es Dios quien da la revelación. Entre esta palabra, entre este cordón umbilical, porque eso es lo que somos los predicadores, un cordón umbilical. Antiguamente, mis hermanas, con respeto, de más edad, se guardaba esa tripita, por decirlo así, ¿cierto? Como recuerdo, el cordón umbilical, una cuestión fea, hermano, se ponía. ¿Sí o no, hermana? Se guardaba, no tome, aquí tiene el cordón umbilical, una cuestión fea. Eso somos, hermano. Pero por ahí pasó el alimento. Por ahí pasó el alimento, hermano. Entre este cordón umbilical y cuando sale la palabra, entre ese vaso, ese cordón umbilical, esa trompeta, esa manguera, como usted quiera, hay un Espíritu Santo aquí. Tiene que hacer algo en su corazón y revelarle la verdad. Dependemos de Él. Sí, totalmente. Amén, amén. No miremos tanto al hombre. O no miremos al hombre, ni siquiera tanto. Esperemos que Él me revele. Porque revelación me sostendrá en la hora de la prueba. Revelación me sostendrá en la hora de la enfermedad. Pablo dijo: si vivo, amén, para el Señor vivo. Y si muero, para el Señor muero. O sea, que muera,
del Señor soy. Amén. ¿Cómo le puede ganar a un creyente así? Pedro, lo iban a crucificar, como el Señor dijo, un momento, no me crucifiquen así, no soy digno de morir como yo, crucifíquenme boca abajo. Revelación, hermano, es más que lo que nosotros podemos entender, pero revelación es una manera especial de Dios hacerse especial a usted, que usted nomás lo va, usted va a decir gracias, Señor. En otra circunstancia me habría quitado la vida. En otra circunstancia habría abandonado mi hogar. En otra circunstancia habría tirado todo por la borda. Pero tu revelación me ha sostenido. Yo sé que este mensaje es verdad. Tal vez no entiendo muchas cosas. Solo puedo entender lo que Él me ha revelado. Gracias, Padre. Gracias. 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 Tal vez usted entró aquí por estas puertas como un incrédulo. Medio tibio, fronterizo, pero ahora eso puede salir de usted. Amén. Digámosle que Él baje con algo y se revele a nuestra vida. Señor Jesús, mi Dios, recuerdo, Señor, cuando yo fui estafado, Señor. Y tal vez me merecía ser estafado. Y tenía una deuda. Los créditos, y en esos préstamos había un seguro de degradamen que si yo moría, quedaba todo pagado. Y me acerqué, Señor, a ese dique allá en Talcahuano, pensando trompezarme y caer y que sería un accidente de trabajo. Que solucionaría todo. Pero no pude hacerlo. Y hoy entiendo que usted me ayudó, Señor. Un profeta dijo, Señor, que algún día nos daremos cuenta que Él estuvo en cada esquina del camino. Tu gracia me ha sostenido. No han sido mis fuerzas. A veces hablamos tanto de tener el Espíritu Santo, pero la verdad es que el Espíritu Santo nos tiene a nosotros. No era María teniendo a Jesús. ¿Qué era María sin Jesús? Pero por cuanto Jesús estaba en María, bienaventurada eres entre todas las mujeres. No soy yo teniéndote a ti, Señor. Eres tú teniéndonos a nosotros. Revelación, Señor. ¿Cómo entró este mensaje a nuestro corazón? Señor, si hubiese alguien aquí y junto yo con ellos, que tú te puedas revelar a su corazón. De esa manera especial que tú tienes, Señor. Yo sé bien dónde estaría si no hubiese sido por ti, Señor. Tal vez en la cárcel, no estaría casado seguramente, Señor, o habría dejado hijos por todo lugar, Señor.
habría sido conocido por mañoso, Señor, por ladrón. Pero tú saliste, Señor, tú me buscaste. No hay hombre que te haya buscado nunca, Señor. Dice ahora que ningún hombre buscó a Dios jamás. Pero usted, Señor, apareció en nuestra vida. Bendito día, Señor. Para decirnos, somos creyentes, Señor. Y despertarnos a tu palabra. Un hombre enfermo como Job, aunque él me matare, en él seguiré confiando. La muerte no me separará de él, ni enfermedad ni angustia. Nada me puede separar de él. Me puede fallar mi esposa, mi esposo, mis hijos. Me puede faltar el trabajo. Pero no quiero que me falte Jesús. Revélate a mi vida, Señor. Cada día más, Señor, revélate a la vida de mis hermanas, mis hermanos aquí, a mi vida, porque revelación, la revelación de Jesucristo nos sostendrá. Cuando ese niño le preguntó a la profesora, le dijo: maestra, ¿cómo puedo ver a Dios? No sé, le dijo, pregúntale al pastor. Le dijo, ¿cómo puedo ver a Dios? Le dijo, cuando seas grande te darás cuenta. Pero un día caminó y había un anciano en un bote. Y le dijo, le pregunté a mi maestra y le pregunté a mi pastor si podía ver a Dios, y no me contestaron. Anciano, mientras el rocío caía y el arco iris se formaba, dijo: yo lo he visto todos estos años. En la lluvia lo puedo ver. En que hoy esto lo puedo ver. Para que esté parado en este púlpito tiene que haber sido Dios. Para que usted esté con su mano levantada hoy día tiene que haber sido Dios. Si él no hubiese aparecido, como Sodoma hubiésemos sido, dice la Escritura. Pero él apareció en nuestra vida. Se reveló a nuestra vida. Gracias por este culto, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Quiero ser un creyente, no, Señor. No puedo ser derrotado, Señor. Viviré tu palabra, que tú me permitas vivir, Señor. Quiero ser todo lo que tú me permitas ser, Señor. Bendice cada joven, cada hermano. Cuida nuestro regreso a casa, Señor. Perdona si me he extendido en la hora, Señor. Tú eres el especial, Señor. Tú eres precioso para nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Alabe al Señor. Yo no quiero decirle aplauda, diga aleluya, diga amén. Porque creo que usted tiene para él.
Somos libres. Lo que Goliat dijo, si yo los venzo, ustedes me sirven. Estaba en juego la libertad. Ningún Goliat puede venir a quitarle la libertad de adorar al Señor. Yo soy libre para decirle a Él, te necesito, Señor. Goliat dijo, denme uno. Aquí hay más que uno. Tú vienes con razonamiento. Tú vienes con enfermedades. Tú vienes con deudas. Tú vienes con decepciones. Pero nosotros venimos en el nombre del Señor Jesucristo. Nos hemos congregado en el nombre del Señor Jesucristo. Y Él prometió que donde estén dos o tres, Jesucristo estaría en medio. Gracias, Señor. Permítenos cantar esta alabanza con revelación en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a ti, Señor. Te alabamos, Señor. Te damos las gracias a ti, Señor. Toda gloria, todo aplauso, toda acción de gracias es para ti, Señor. Siéntete bien con nosotros, Señor, porque nosotros nos sentimos muy bien contigo, Señor. Dios les bendiga. Cantemos esta alabanza, mi hermano, que están tocando. Gloria es gloria, anhelamos ver.
Dele gracias, mi hermano, mi hermana. Estamos agradecidos, Señor Jesús, por darnos tu palabra esta noche, Padre, por alimentarnos, aparejarnos y poder sentir que estamos vivos, Señor. Tu gracia, tu amor y misericordia nos guía a cada hermano, cada hermana, Señor. Y tu presencia vaya a través del cable, a través de los hermanos que estarían conectados en este día. Quizás Corral de Piedra, Señor. Quizás, Señor, Osorno, Valdivia, Blanco, Victoria, Padre Las Casas, Señor. Copiapó, Señor Jesús. Oramos para que tu gracia y tu amor sea guiando a mis hermanos y mis hermanas donde quiera que ellos estén. Restáuralos a tu simiente predestinada. Todas aquellas familias que mi hermano Jean Cabil ahí en Padre Las Casas ha estado hablándole, familia de él, sea tú reconociendo y haciendo esa obra maravillosa que solamente tú lo puedes hacer, Señor. Te amamos, Señor, por cada hermano, por cada hermana, por los hermanos de Lago Villarrica, de los hermanos de Coñaripe, Señor, hermanos que están más alejados. Permite, Señor, una buena conexión y tu Espíritu Santo sea ayudándole. Como los hermanos de México, Señor, me han respondido que han tenido buena conexión. Señor, si mi hermana que está en Punta Arenas, Señor, permítele guiarle, Señor, que estaba tan agradecida porque ha podido conectarse. Señor, te damos las gracias, te damos la honra y te damos la gloria. Y seas tú bendiciendo a nuestra hermana, Señor. Y nosotros somos más que agradecidos, somos más que bendecidos, porque decimos hasta aquí tú nos has ayudado, nos has guiado y nos has dado fuerza, Señor, y nos has dado fuerza para mirarte solo a ti, Señor. Señor, a veces fallamos, caímos cuando miramos a una persona, miramos algo, fallamos, Señor, y nos damos cuenta que fallamos. Luego podemos arrepentirnos, Señor, porque tú quieres que solamente a ti, Señor, así que te damos las gracias. Como dice ese himno, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Y esa es una gran verdad, Señor. Estamos en la hora y en el momento que tu Espíritu Santo esté sujetando nuestras vidas. Te damos las gracias, te damos la honra en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mientras van tocando, Señor, a quien iremos, el hermano Samuel Chan de La Paz o del Alto de Bolivia, le mandó mucho saludo a todos ustedes. Amén. Ahora, con el conflicto que hay, se cerraron las fronteras, así que esperemos que Dios abra puertas. Entonces estaba mandando literatura y no están las puertas abiertas. Así que le damos gracias y esperemos que Dios obre bien. Y que estas peleas que hay, Dios las pueda sanarlas. Porque sabemos que Él es el sanador. Así que reciben el saludo todo ello. Reciben el saludo también de nuestro hermano Pablo Labrín, que es el hijo de nuestro hermano Labrín, que está ministrando ya 8 años, bueno, también mando muchos saludos. Señora, aquí iremos. Y está buscando.
Amén. Amén. Saludos a su hermano, a su hermana. La esposa de nuestro hermano Juan Mardone. Me olvidé de saludarla delante, mi hermano. No la vi, hermano. Y también nuestro hermano Daniel Maldonado, que está con nosotros. Esperamos que Dios sea bendiciéndonos. Podemos sentarnos meditando. Si van a cantar un corito más. Señor.